Buenas noches, mi nombre es Rafael Martínez y hoy os traigo un vídeo un poco especialito que grabé esta tarde sobre las 4, hoy día 28 de agosto del 2013. Vi un objeto en el cielo, venía dirección sur, estaba bajo una nube y estaba se movía muy despacio o estaba quieto. Pongo la cámara. Me dispongo a enfocarlo y en el momento que me dispongo a enfocarlo, el objeto sale, empieza a moverse y sale disparado en otra dirección, ¿no? Es decir, hace un cambio de dirección muy brusco. Empieza a coger velocidad y al final va haciendo un medio arco, se iba alejando de mi casa, pero va haciendo un medio arco hasta que vuelve dirección a mi casa y pasa por detrás de ella. Este objeto, a mí a simple vista me parecía cilíndrico. Luego, cuando he estado analizando el vídeo y demás, pues hay segmentos en los que parece como si fueran dos esferas juntas. Otras veces parece una sola esfera, otras veces es alargado. Pero repito, básicamente me parecía de aspecto cilíndrico, ¿no? Y luminoso. Pero es que ahí no acaba todo. Resulta que cuando empiezo a revisar el vídeo, me encuentro con que según arranca la grabación, me dejo en la parte derecha de la pantalla arriba un objeto que iba saliendo lentamente de las nubes, ¿no? También luminoso. Y cuando ya estoy enfocando hacia el objeto sobre el que vais a ver el vídeo largo, se cruza a toda leche otro objeto también luminoso, ¿no? Todo ello lo tendremos que ver a cámara lenta porque pasa todo muy rápido, ¿no? Bueno, vamos a hacer un vídeo a cámara muy lenta del segundo objeto que salió antes de enfocar el objeto principal. Ese objeto sale en el vídeo, va a costar mucho verlo, pero se puede apreciar. Sale de estas nubes, de dentro, y vuela hacia aquí arriba y desaparece. Vamos a verlo. Aquí lo podéis empezar a ver. Ahí lo tenéis mucho más nítidamente, cómo va saliendo. Ahí lo tenéis, podéis ver cómo se mueve. Pierdo el foco por un momento, ahí vuelve a aparecer. Ahí lo tenéis, bien clarito. Y ahí ya pues ha desaparecido. Que es cuando yo empiezo a bajar la cámara. Lo vemos otra vez desde el principio y un poquito más rápido. Ahí lo tenéis. Ahí están. Ahora cambio de dirección acelerando y voy a colega. Dios, qué velocidad está cogiendo.
Fijaros la velocidad que lleva, mirad las nubes. Lo voy a perder, lo pierdo ahí detrás del edificio. Joder. Joder, macho. Estaba ahí parado dando vueltas. Bueno, vamos a hacer una cámara lenta y una inversión de color sobre el primer objeto. Para que veamos cómo está detenido o semidetenido en la nube, cómo se empieza a mover cuando yo lo enfoco y toma velocidad, cambiando de dirección. Vamos a ver. Bueno, ya habéis visto el objeto que hemos visto anteriormente, otro de los objetos que yo no vi. Ahí tenéis el objeto principal, ya lo tengo enfocado, veis, fijaros en la nube en la que está, está prácticamente quieto y ahora comienza a moverse despacio, a una velocidad normal. Fijaros que toma esta dirección y ahora vais a ver cómo, veis, cambia en diagonal y va acelerando y va haciendo este juego en arco. Lo estamos viendo a un 25% de su velocidad. Vamos a aumentar la velocidad un poco y después la reduciremos a un 50%. Ahí ha vuelto a cambiar de sentido. Ahí va corriendo a velocidad normal. Y ahora volveremos a tomar una cámara un poco más lenta. Fijaros la velocidad que lleva. Eso es. A ver, este es muy interesante. Es muy compacto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a tratar de jugar un poquito con él también. Ya le estoy viendo algo rarito arriba y abajo. Una especie de línea y unos puntos, a ver si conseguimos
si conseguimos ponerlo más nítido. Vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, fijaros. Este fotograma es alucinante. Fijaros, el objeto. Y luego aquí este punto oscuro. Aquí otro punto oscuro. Esta línea y sobre ella otros dos puntos. No tengo ni pajolera idea de qué puede ser, pero es alucinante. Vamos a quitar el contraste completamente y fijaros, fijaros la forma que me queda aquí. Eso es lo que nos queda. Es alucinante. Pero alucinante, alucinante, ¿eh? Vamos a ver. Alucinante. Joder. Bueno, vamos a ver otro fotograma. Aquí, como veis, va a aparecer una esfera luminosa, simplemente. Y aquí, vamos a ver, también toma una forma muy curiosa, es como si cambiaran de forma y a voluntad, ¿no? Una vez parecía cilíndrico, otra vez parecía circular, en fin. Bueno, pues esto es lo que hay, señores. Vamos a ver si tenemos alguno más. Tenemos alguno más, vamos a verlo. Vamos a ver este. Fijaros, aquí parece un objeto totalmente cilíndrico. Ahí está. Totalmente cilíndrico parece ahí. Es una bolsa de basura. Era una bolsa de basura.